Buenas Nacho, le estamos dando inicio a un nuevo podcast del sitio de Atuca Artigas. Bueno, desde ya muchas gracias por siempre estar ahí apoyando al canal. También agradecer a siempre los mestres de la batería que siempre nos dan el apoyo a entrar y grabar nuestro contenido en realidad. Y bien, ahora vamos a presentar acá a nuestro equipo de trabajo que hoy se encuentra aquí en la mesa. Bueno, yo ya vine el programa anterior que aparecía lo último, Fiorella, y hoy voy a estar acompañándolos el día de hoy. Hola, soy Bruno Villar, diseñador gráfico del site Atuca Artigas. Y bueno, bueno, muy bien. Bueno, ahora tenemos un invitado directamente de Montevideo, director de batería Emperatriz. Así es. Muy bien, ¿te presentás? Bueno, buenas tardes, noches para todos. Me llamo Leandro Sagas y actualmente soy director de batería Emperatriz. Bien, perfecto. No, bueno, nos faltó igual el presentar a Santiago Mareco, pero todavía no puedo venir. Pero está, no hay problema. Está durmiendo. Sí, sí, no, estaba haciendo ensayo en Imperativo Progreso de Tamborín. Pero se entiende, ¿viste? Hombre responsable. Sí, no, yo tenía que estar allá también como director, pero estoy acá. Cosas que pasan de carnaval. Pero estamos acá. Bueno, muy bien, Lea. Te voy a decir Lea porque nos conocemos. Está, sí, está. Hace un año vamos a... Sí, obvio. Soltamos un poco. Sacar eso. Bueno, Lea, ¿cuáles fueron tus inicios en el carnaval? ¿Acá y allá también? En realidad yo vine por primera vez en 2009 a Artigas. O sea, mis padres de acá. Pero vine a mirar nomás, o sea, tuve la vuelta mirando y hasta el 2016 fue que volví de vuelta y ahí sí, ya empecé a mirar con más cariño de Yui, por mi familia también. Pero yo hice mi debut allá en Montevideo, con Emperatriz. Pará, o sea, tu padre vivía en el Yui. Sí. Ah, bien. O sea, son del barrio. Claro. Son del barrio del Yui, bien. Ellos incluso mi viejo tocaba en el Pirata, tocó en la Yui. Sí, sí. Bueno, los comienzos, claro. Creo que estaba Mestre Diquiño acá el otro día hablando. Pues, claro que. ¿Qué año fue que estaba el Diquiño en el Yui? ¿2011 o 2012? 2011, creo. Sí, que estaba con el Mestre Dudú también. Sí. Que el otro día estaban hablando. Estaba bien continuando más, te interrumpo. No, y ahí yo hice mi debut tocando calla. No sabía tocar calla para nada. Era tipo una batida que. Era inventado. No, claro, lo intentaba, claro. Y de ahí hice como rimista, hice hasta el 2018, hice con Kaisha. Siempre la Kaisha. Claro, o sea, ese año salí en el 2018 con Kaisha, pero el día del desfile, mismo el día del desfile me cambiaron para tercera. Uff, ¡buah! Ahí me. ¿Pero sabías? ¿Había diseño? ¿Era? No, era, o sea, había, pero lo básico. Ah, era tipo, subida. Claro, subida, todo de tres. Sí, sí. Hice tercera y después hice hasta el 2020 tamborín. Y ya en el 2020 en adelante, director. Bien. Y ahí pasé a ser director. Bien, bien. Pero estuve todo ese tiempo ahí, en un lazo, cambiando instrumento para todos lados. Sí, sí, es que creo que como ritmista, o sea, porque fui ritmista también, no sé, 15 años de ritmista fui. Es lo mejor pasar por todos los instrumentos. Creo que te da como esa de, yo pasé por allá, ahora vamos por otro instrumento ahora a probar. Bueno, yo también vi que la otra vuelta, cuando fue el director Marquinhos allá de la Salguera, ¿te acuerdas que andábamos por Montevideo también? Porque ahora vos sos de Chocallo, vos tocas Chocallo ahora, ¿no? O sea, en realidad toco todos los instrumentos. Ta. Pero ahora te dedicas más claro, a... Claro, o sea, me dedico más... A lo que es Chocallo, capaz que, no sé, hacer diseño. Claro, sí. O sea, incluso, ¿sentiste claro. atracción más por el Chocallo? Sí, me gusta, es un instrumento que me gusta. Y qué te iba a decir también, ¿qué te pareció esa entrevista ahí con entrevista en realidad? Experiencia con Marquinhos, sí. No, en realidad fue una locura. Yo no fui al workshop, no pude ir, pero yo estaba convencido que lo iba a ver de noche. Y lo iba a buscar, a hacer un video con él o algo. Y se dio, él me dijo que le gustaba hacer un video y salió ahí de la nada. ¿Viste? Salió es express. Qué tío. Sí. Bueno, y ¿cómo ves el carnaval de Montevideo en realidad, ya el samba? Lo veo bien,
lo veo bien, siento que hoy en día la gente apoya más al carnaval samba que el inaugural. Claro. El inaugural es donde van las murgas, parodistas, comparsas, candombe. Que es más común que se ve allá en Montevideo que por ejemplo acá en Artigas, eso. Claro. Claro, o sea, es había samba. Más carito antes. Claro. Antes, sí, claro, sí, hace años atrás. Sí, y yo siento que hoy en día la gente apoya más al samba, pero no tenemos el apoyo de la intendencia. Claro. O sea, todas las escuelas hoy en día que están en Montevideo, sale todo de... De ellos mismos. De ellos mismos, claro. Claro. Entre rifa, eventos, sí, fiestas, sí. Yo sé. Claro. De todo un poco. También... Lo que veo, o sea, porque está, yo vivo en Montevideo en este momento, venimos para el carnaval acá con Fiorella. Claro. Que, claro, que no hay ese apoyo de la intendencia. No, pero, para nada. No, o sea, yo lo que yo pienso es que capaz es porque no quieren perder tampoco la cultura del candombe, ¿no? Que, no, claro, ojo, el candombe es un punto fuerte. Claro, sí. De Montevideo. Sí. Es. Claro. Y es. El carnaval allá de Teatro Verano y todo eso. Sí, cosas. Claro, son puntos fuertes. Claro, obvio. Sí, que, claro. Yo veo lo que no quieren es. Ta, si llegamos a apoyar el carnaval samba, claro. Y se vuelve muy popular, ¿qué va a pasar con el candombe? O sea, el claro. Candombe, el Teatro Verano, los parodistas, todo. O sea, yo lo que veo capaz es eso. Lo que, sí, sí, claro, es un tema. Es lo que yo pienso, o sea, capaz ellos piensan totalmente diferente y lo ven por otro lado. Pero lo que yo veo también es que creció mucho el carnaval de Montevideo samba. Sí, sí, yo... Sí, creció abundante. Para mí creció tipo... De un extremo a otro, uh-huh. Salado. Ya sea por los familiares, los que salen en la escuela, apoyan, van a los ensayos, se animan a salir en ala, empujando un carro, un destaque. A mí o me sea, gusta, lo que a mí me llama mucho la atención de allá en el carnaval es esa de que la gente, digo, pa, es algo nuevo y se mete. Claro, sí, o sea, experimenta de todo. Claro, no sabe bailar no y, saben ni se tira, ni va a rir. Se copa. No te ponen pelo para nada. No, exacto, nada. Eso. O sea, claro. Me acuerdo un año que fuimos a mirar el carnaval que mi hermana salió en la Sabranca, que hay muchos conocidos también de nosotros allá, que justo estábamos en la Plaza Independencia y sobró un traje y era un ala que tenía tres personas. Claro. Y faltó una y mi madre allí nomás se puso unas crocs y tipo, vamos. Sí, claro, eso es la gente se prende abundante. Sí, sí, bueno, yo tengo una anécdota muy graciosa. Era nuestro primer año, nuestro primer carnaval allá en Montevideo. Y fue en las canteras del Parque Rodó, ¿te acordás el año que hicieron allá? Ah, que... sí. Ta. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Nosotros íbamos a ir a mirar el carnaval. Y estaba el primo Fiorella, un saludo ahí a Sandro Mezquita. Ah, Sandro, sí. Y famoso chino. Que también pasa? Hizo mucho tiempo, hizo parte de Emperatriz, sí, como carnavalesco. Sí, hizo, mucho, sí. Muchos años tuvo en Emperatriz. Tuvo, sí. Bueno, tuvo varios años ahí. ¿Qué pasó? No había chofer en un carro para Escuela Cerrito, ¿no? Sí, para Cerrito, el primer año. Y yo estaba allá, ¿viste? Me dice... Porque a mí me conoce, creo que mucha gente me conoce por Basta, nadie me conoce por claro, Nicolás. Claro. Me dice, che, Basta, ¿te animás a manejar el carro? Y yo, bueno, está, dale. Cándome me metí para abajo del carro. Vale. Ay, mamá. Ay, qué hago ahora, ¿no? Qué calor hacía, claro. O sea, porque estaba complicada la curva y yo no veía nada porque estaba todo tapado. Claro. No veía nada. Y tampoco había una línea en el medio. Claro, pasaba, ahí va. Línea. Ahí va. Y encima era la curva aquella matadora. Uf. Creo que ese año fue fatal esa sí, curva. Sí. Fue fatal porque no había sentido. Fue raro también ese desfile. Claro, sí, fue raro. Creo que manejando fue volviendo, ¿no? No sé si fue volviendo, ¿no? De la pandemia, ¿no? Fue en 2022, no fue volviendo a la ¿no? pandemia, fue, 2022. Fue el otro año. ¿Fue el año pasado, 2023? No, el otro. ¿O 2022? El antes. Bueno, está claro. Fue 2022 fue, sí, me acuerdo. ¿Cómo ves la infraestructura allá, el tema del carnaval? O sea, en el sentido de la avenida. Tenemos una calle bastante ancha. Yo lo que veo que claro. Para mí, como estamos hablando hoy claro, atrás, sí, claro. Que la avenida ya de 18 de julio es mucho mejor que la acá. Es enorme. Eso es lejos. Enorme. Y encima, lo que siempre recrimino acá, de los cables, todo colgando, claro. Allá, creo que hay, pero son poquísimos. Y o sea, sí, son pocos y tienen una altura. Claro, como 20 metros de altura. Sí, tiene. O sea, claro. Y es lo que veo allá, ¿no? Que creo que la infraestructura está mucho mejor que la acá. Sí, pero igual... O sea, ¿tienen para crecer? Claro. Una banda tiene para crecer. Pero está, como te digo, falta el apoyo ese de
de la intendencia, de los que manejan toda la vuelta, porque sí, yo creo que el carnaval samba llama mucho la atención de Montevideo. Claro, porque es algo que no es de Montevideo, o sea, es, claro, algo, es que algo que es nuevo, claro. Mirá qué bueno, que yo, bueno, vamos allá. Y yo creo que en todos los últimos años viene creciendo. Viene creciendo, sí, viene creciendo, sí. Yo lo que noto también que viene creciendo. O sea, las escuelas en cantidad también vienen creciendo. Sí. Cantidad, también alegorías, veo también está creciendo bastante. Y tal, pero claro, si no hay ese apoyo, pero. Sí, claro. Falta ese empuje. Bueno, bien. Tengo una preguntita más también. Esta pregunta está buena. Pero igual ya me contestaste. Te voy a preguntar de nuevo. Si vos no tocabas chocallo, o sea, no te llamaba la atención, ¿cuál era el otro instrumento que a vos te gustaría haber tocado? Otro instrumento que me llama la atención, como para salir desfilando, es primera. Pero, primera. O sea, me gustaría salir desfilando con eso. Pero si tengo que elegir uno después del chocallo, con caixa. La caixa. O repiquemor, pero. Ahí, medio de lejos. Claro, ahí. Pero caixa. Caixa me gusta mucho. ¿Qué llevaba de caixa? ¿La partido alto o abajo? Cualquiera que me salga en el momento. Por suerte, hoy en día pude aprender todo. Sí, pero hoy en día. O la mayoría. Hoy en día con YouTube. Claro. Hoy está todo modernizado, ¿viste? Estábamos hablando otro día también con el maestro Dudu y el Alexander también, que hoy no se encuentra aquí. Sí, hace un ratito ya. Ale Chamorro y maestro. Mestre Iquiño. El Iquiño, tu mestre. Tu mestre, un saludo ahí para Mestre Iquiño. Y al Mestre Dudu también. Y a todos los gurises. Y estábamos hablando de eso, de cómo se modernizó el carnaval. Sí. O sea, porque yo en mis inicios, que yo no fui cría del Panela, nunca tuve la honra de salir desfilando con el Panela, pero sí, yo, o sea, no cumplía la edad, no tenía 6 años. Cuando cumplí los 7 años, que ahí ya ha sabido el Panela de Rampla. Ahí estaba el maestre. ¿Cómo era el maestre? ¿El? ¿Maestre? No me acuerdo qué maestro. El Bunda. No era el maestre Bunda. Era el. Ese maestre. Ese maestre. Era ese maestre. Que, o sea, en realidad soy cría del CIN. Muy bueno, sí. Era muy buen maestre. Junior, no. Ojo, el maestre Junior. Yo tuve la posibilidad de desfilar con Panela. ¿Vos desfilaste con Panela? Sí, en la Teatría de Progreso. Creo que si mal recuerdo, 2017. Sí, él estuvo. Iba vestido de cebolita. Sí. Ah, era un castito de cebolita y era una túnica. Sí. Panela, hay que traerlo a Panela al programa porque es una leyenda viva del samba. Traerlo, Panela, aparece, veniste. No, vamos a tratar de comunicarnos con él y vamos a invitarlo al programa. Sí. Bueno, ¿cómo ves eso del tema de la modernización del samba? No, lo veo bastante bien. Es como te dije, o sea, el carnaval de allá lo está haciendo la gente. O sea, cada escuela tiene familiares, tiene gente que de todos lados viene, del interior viene mucha gente. Sí, nosotros vamos. Sí, o sea, bueno, la gente aquí va. Fue la primera vez que fui a Montevideo a tocar, la verdad, muy bueno. Es una linda, buena experiencia. Es tremendo ambiente. Es tremenda energía. Es la energía. Es la esencia del carnaval pura. Claro, pero hay puntos a mejorar, yo qué sé, el tema del audio, de. Claro, sí. Un poco más organización en todo lo que es el desfile. El desfile, claro, el desfile, no salir tanto una tras de la otra. Vamos a la realidad, acá, ¿cuántas personas habrá en Artigas? 60.000. Y desfilan más de mil y pico de personas por escuela. Claro, por escuela, claro. Y, o sea, si vos te pones a hacer dimensiones, el carnaval de allá, samba, tendría, no sé, desfilar. Ser, no como de Río Janeiro, claro. Pero ta, cantidad de gente también tendría que tener mil y algo. Pero. Claro, como estábamos hablando ahora, no hay ese apoyo monetario de la intendencia. No, acá no. Sí hay, acá lo hay. Porque, claro, acá lo hay. Porque acá, o sea, es cultura el carnaval. Es cultura, acá. Claro. Allá, pero ya como te digo, se maneja, ponele, los gurises de Imperatriz que manejan ahí casi todo, ellos están, pasan días sin dormir, todos, Víctor, Martín, Gera, todos los que son de ahí, pasan días sin dormir, estresado, para arriba y para abajo. Fijándose que no le falte cosa a un ala, a un carro, a. Bueno, lo dice los carretos también, que pasan semanas a full. O sea, la gente lo hace carnaval ahí. Es que no es una fiesta popular de allá el carnaval samba, pero la gente le está llamando la atención, es lo que veo. La gente va y dice, bueno, ta, vamos a ponernos la 10 y vamos y arreglamos. Este año yo tuve mucho tiempo ensayando en Unidos del Norte. Claro.
y lo que vi es que me gustó el ambiente que hay allá, ¿viste? Me acuerdo, me hace acordar mucho los carnavales de antes de acá, claro, que sí, era ambiente más de unidos, más de barrio, ¿sí? ¿Viste? Más de barrio, claro. Al no ser tanta gente, es como que se crea ese vínculo de, che, somos todos de la misma, sí, vamos arriba. La misma, claro, vamos para el mismo lado. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, exacto. El tema de ayudar a los carros también, que claro, a veces están ahí a un día y bueno, va toda la batería. O sea, claro, es tal cual. O sea, pasa, bueno, yo hablo del lado de Emperatriz, que los carreros, los gurises, están 3 semanas antes del desfile, están a full o antes, y llega el día del desfile y no duermen. Incluso claro, termina así 3 semanas el día del desfile, están... Claro, por agotamiento. No, agotamiento, sí, allá sí, arriba. Bueno, bien. ¿Cómo ves el carnaval de acá? ¿Cómo lo sentís? O sea, sentimentalmente. No, me gusta. O sea, estoy viniendo todos los años. Me gusta el carnaval de Artigas. Este año me dijiste que no ibas a venir. O sea, claro. Este es mi peluquero de confianza, ojo. Claro, el barbero. Mi barbero, ya quedé a la vuelta de mi casa. Mi compañero del Funky. No, yo en principio no tenía... no sé, no me sentía con esa gana de venir. Pero está, viste que se acerca el carnaval y claro, quería hacer todo. El que ama el carnaval, claro, dice, che, tengo que ir. No sé cómo voy a ir, pero... O sea, claro. Ayer pasa lo mismo. Yo digo todo el año que me aburre. Y llega 2 meses antes del desfile y ya veo que está todo el mundo manija. Y ahí ya vuelvo. Sí, es que creo que nos pasa lo mismo acá con Fiorella. Sí, que nosotros estamos. Ayer también nos pasó con... Sí, ya, estábamos allá. Conocida. Y... un mes antes nos decíamos, no vamos a ir nada, vamos, claro, vamos acá. No vamos. Llegó 2 días y mira, estamos acá en vivo. El primer año también pasó eso, de que cuando nos fuimos para allá no íbamos a venir y terminamos en una excursión a última hora. Es imposible, o sea, para mí es... Llego a estar, no sé, llego a mirar un desfile por tele y... No, loco. Sí, no. ¿Querés estar? A putear, a estresarme, todo. Bueno, yo... Te comento, mira, yo en qué año fue que yo estaba, en 2017, yo no pude desfilar en la batería Rampla porque yo estaba trabajando en Florida. Claro. Y yo me acuerdo, fui a la cuadra de ensayo y dije, no sé, si hay algo disponible para desfilar, no sé, denme algo para desfilar. Claro, necesitaba desfilar. Lo que sea. Sí, ahí desfilé en un carro, arriba de un carro de los Orillá. Y fue, nunca había desfilado arriba de un carro, nunca, o sea, siempre, toda mi vida batería, claro, fue una experiencia realmente nueva, fue. Claro. Y tal, lo bueno que disfruté, salté, no me cansé ni me preocupé, porque viste que desfilar en batería es una preocupación, sí, todo el tiempo. Y todo el tiempo allá arriba. ¿Y cómo fue la transición esa a director? Mira, yo en el 2019 ya venía tocando tamborín y era referente, o sea, yo me ponía delante de los tamborines, pero era referente. Después, claro, se dio la oportunidad que Martín, Gera y Axel... Claro, referente en el sentido que... O sea, todos ayudaba, claro, pero no dirigía. Claro. O sea, sí ayudaba todo el año, los ensayos, todo, pero no dirigía. Después Martín, Axel y Gera fueron los que me propusieron estar en el equipo de ellos. ¿Y cómo vos sos como director? ¿Cómo es tu presencia hacia adelante de la batería? Nada, yo creo que soy re paciente, demasiado. No, me siento tranquilo, o sea, trato de darle tranquilidad a los que tocan también, ¿no? Claro, sí, sí. Porque si me pongo mal yo y se ponen mal ellos, o sea, no se hace un equipo. Claro, obvio. Pero tampoco las cosas salen así. Sí, tiene que haber una armonía de equipo. Claro, obviamente todos nos estresamos, todos los directores se estresan, sí, obvio. Pero no, o sea, yo me manejo así. Y con todos. ¿Ustedes hacen talleres o algo para los ritmistas allá en Montevideo? Sí. Este año yo no pude asistir a los talleres de Imperatriz por tema de trabajo. Uh-huh. Pero sí estuvo Seba, Martín y Fabri, que ellos también son los que están muy metidos dentro de la batería. Ah, bien. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para hacerlo, Burisa? No, o sea, yo también sigo comentando el tema del carnaval de allá, también ahora que comentaba el tema del trabajo, que hay mucha gente, por ejemplo, si sos director, mestre o encargado en algo, y muchas veces nunca pueden estar presentes por el tema de trabajo. Claro. Y hay mucha gente también que escucho, porque se escuchan comentarios, para el carnaval de allá no se va a comparar el de acá, nunca, no sé. Pasa que también, ustedes no, al no estar allá, en Montevideo mismo, porque es una vida de locura, que nosotros recién, ciudad, ahora, ¿no? Sí, claro.
trabajo, y claro, la gente aprovecha el mínimo tiempo, que allá los ensayos en realidad son los fines de semana. Sí, mal, o sábado, sea, domingo. Claro. Y bueno, y la gente lo primero que hace, vamos, como nos pasaba a nosotros, los domingos, bueno, vamos, claro, porque. Una salida del clima, de esa locura de estrés, de eso. De la semana, claro. Por eso también es ese comentario, más que nada para la gente que como no está allá o no vive allá y eso, y siempre está con esas críticas, claro. Pero hay que estar también, porque si en su momento capaz que yo habré pensado lo mismo, hasta que nos pasó de querer desesperados ir un domingo a ensayar, tomarnos el ómnibus, estar una hora de viaje para ir y otra para volver. Claro, es a veces la anécdota sí pasó. Pero sí nos pasó. Sí, o sea, pasa. Yo incluso conozco gente que se viene de... Ponele, hay un chico que se viene de San José. Sí, ensayar ese rato y tener quizás te cruce corriendo porque le sale el bote para atrás. Sí, claro, sí, también. Sí. Eso. Y así pasa con la gente que vive en el Cerro de Montevideo. En Pando, en Canelones. Claro, sí. O sea, mi hermano también. Claro, la costa también. Claro, se viene de Salina, está ese rato, irse corriendo el ensayo para no perder el odio. O sea, hace un viaje. Claro, es que... ¿sabes que yo estuve hablando el otro día con Martín? Un saludo a Martín, a mi Ferreira, director de Progreso. Estuvimos hablando con él, porque él fue a San Pablo. Claro. Y él comenta siempre que allá es tan grande también, que sí. Allá, viste, hay tranvía, hay tren, subterráneo, todo. Que los rodmistas hacen lo mismo, se toman el tren, sí, claro. No sé, 3 horas antes porque van de una punta a otra. Claro. es tan grande todo. Sí, estás al lado. Y estás al lado llegar y estar a media hora y terminar el ensayo ahí. Sí. Aparte ensayás menos de lo que, o sea, gastás más tiempo viajando hasta llegar que lo que vas a hacer, ensayar 40 minutos. Exacto, claro. 40 minutos ensayando y en ómnibus 1 hora y media. Claro, es lo que yo veo de los ritmistas de acá, que ellos no le dan la debida importancia y no le dan... También, porque es otra cosa. Estás cerca, porque acá vas caminando. Me ha pasado a mí también, ¿no? Porque yo vivo literalmente a la vuelta de cuadro. Y hay días que yo digo, che, sí, no sí, tengo. Sí. Pero está, es rara vez que yo no vaya al ensayo. O sea, si yo veo eso de Artiga, que vive todo a la vuelta... Y no, pero esto, lo otro, después lo ves tomando algo, están ahí. Sí, están enfrente de la cuadra. Claro, pero está, claro. Eso de cada uno también, ¿no? Pero está, allá, tipo. Creo que va de la voluntad, de que vos quieras aprender y las ganas que tengas de estar. Claro. Yo, por ejemplo, soy traumado. Creo que acá los cuatro somos medio parecidos. A veces me olvido, pero. No, claro, es que no digo de ir. Todos los días, si faltás un día te pongo la vara, claro. Y digo no, porque faltaste. O sea, está bien faltar. Claro, sí. Pero no ir, yo qué sé, una semana antes del desfile a, che, ¿será que hay un lugar para desfilar? Claro. ¿Qué vas a aprender ahí? Imagínate. Sí, claro, sí, sí. Un diseño tercero, un diseño tamborín. En el sentido de que estando acá, viviendo acá, vengas una semana antes de querer, no. Sí, claro. Buena actividad. Estuviste, te vienes acá a la vuelta trabajo. Y. Sí, claro. Se entiende, si vas a trabajarse. Que te reentienda todo. Claro, sí, obvio. O pasa mucho también que hay gente que va solo a los días de eventos y no van a los ensayos. Sí, también. Eso es lo que veo. Es un falta valorar un poco más. Es el esfuerzo que hace el compañero, ¿no? Porque si no te... También hay que ver eso, porque obvio, si se enojan y conocen toda la razón, porque si van todo el tiempo y vienen unos que no vienen nunca. Voy porque mirá, hoy hay tremendo evento, hoy toca, sí, hoy claro. No sé qué. Y está de menos con los compañeros que se haya todo el año. Por eso. Todo el año. Tenía un ejemplo ayer. Yo fui, había arrastrado con Rampla. Fuimos, ensayamos con Fiorella. Y de ahí, era las 2 de la mañana. Claro. Vamos para la Yuki, que tengo compromiso con la batería de Progreso. Claro, porque claro. Ya, pero es porque yo valoro. O sea, me gusta estar ahí y que vean a los referentes. Porque creo que los referentes son los que dicen, che, mirá, pa, qué bueno, que mirá, bueno, vamos a meter... Sí. O sea, hablando individualmente de cada persona, che, mira, vamos a meter ganas que andás a ver el día de mañana puedo llegar ahí también. Claro, este tiene que, o sea, los referentes, directores, todo, tiene que dar el ejemplo. Claro, también. Porque aparte ensayaste y fuiste a cumplir, aunque sea. Llegué tarde. Sí. 20 minutos. Aunque sea, tuviste. Claro, pero tuve ahí una hora del claro, pero fuiste, eso es lo que vale. Claro, y bien, yo creo que hay que también destacar bastante el tema de la clase de ritmista, ¿no? O sea, no sería la clase, sino
la, no sé, no me sale la palabra. Ahí va la calidad, puede ser la calidad del protagonista. O cómo son ellos mismos, o sea, su personalidad, eso. Puede ser, sí, porque allá yo veo que le ponen el triple de ganas de acá. Eso noté mucho. O sea, ¿por qué? Porque no es todos los días como acá. Bueno, ahora paró, ahora no es todos los días acá. Claro. Ahora estoy hablando de Boca Llena, ¿no? Porque en realidad no son todos los días. Ahora, por ejemplo, yo que salgo en Rampla, miércoles, jueves y viernes, sábado no hay y domingo sí. Ya el lunes, martes no hay. No sé cómo es en Ayuí, Ulises. Vos, Bruno, que sos de Ayuí. Y en esta época, todos los días. Claro, sí, obvio, todos los días. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, ayer tuvimos Rastón, hoy tenemos el ensayo técnico en el Ecuador y mañana tengo el otro Rastón, que es el carnaval, o sea, el cumpleaños de la escuela. De la no, sí. ¿Y cómo ves la calidad del ritmista allá? No, allá lo veo muy avanzado. Hoy en día lo veo muy avanzado. Capaz hace un par de años atrás era como que un poco más difícil. Y también es difícil controlar a los viejos, a los que son de la vieja escuela. Sí. Eso es un tema. Pasa todo. Es un tema que te deja loco. Sí, o eso sea, me. O sea, claro, porque son. A veces como que se niegan a aprender. Se niegan, ¿no? Claro. Pero los que son de esta generación aprenden volando. Sí, yo creo que nosotros estamos viviendo la generación dorada del samba, ¿no? O sea, no me incluyo porque no soy la gran cosa. Pero en el sentido de que está todo tan evolucionado como estábamos hablando hoy, el tema de los videos en YouTube, por ejemplo, agarrás ahí, o googleás también, pones batería, no sé, y te sale, o pones llevada de calle de tal escuela, y te muestra, o sea... Todo te salta ahí. Es como te dije, si no aprendes es porque o no querés, o no te estás dando los medios suficientes. Claro. Ojo, también yo soy director, yo a veces no doy los medios suficientes, porque a veces me frustro conmigo mismo y como que le dejo de darle importancia también al ritmista. Claro, sí. Como sí. Que digo, che, no sé más cómo explicarte. Y le dejo de darle importancia a él. Al rato vuelvo con más tranquilo y le digo, che, mira, podemos hacer esto. Claro. O hago una grabación igual ahí de en el celular y te paso. Oh, bueno. Claro, me dedico a vos solo igual. Claro, sí, sí. Pero no porque yo quiera que él desfile obligado, sino porque yo quiero que él aprenda, ¿entendés? Sí, claro. Yo quiero que él tenga los fundamentos. Decir, che, mirá, yo aprendí de esta manera. Porque, o sea, cada escuela también tiene su identidad. Sí, obvio. ¿Cómo ves la identidad allá? ¿Cuál identidad ustedes se identifican ustedes mismos? Y no sé, pasa que nosotros en realidad trabajamos en conjunto, no sé cómo decirte, nosotros vamos para adelante. Claro, sí. Claro. O sea, no sabría cómo decirte qué identidad tenemos, pero claro, ahí vamos, o sea, todos. Yo te hablo de batería, por ejemplo. Por ejemplo, el Ayuí, calle abajo y, claro. Y hago gol por tela. Claro. A ver. Bueno, nosotros allá usamos. También se puede usar también. Nosotros allá lo que usamos sí es calla de partido alto. Después tenemos. Pero sí, después tenemos repique 12. Tenemos 4 amor nomás porque siento que si usamos muchos amores es tipo. Claro. Claro, es como que ahoga la batería. Pero nuestro fuerte es la batería de Imperatriz, para mí son las callas arriba. Claro, viste, yo por ejemplo, yo le tengo más apego al repique 12 que al repique amor. Claro, nosotros allá contamos con 4 o 5. No creo que me haga lo yo no sé si ahí. Es porque es de la vieja escuela o qué. Porque está, yo en sí no vengo de la vieja escuela, vengo de la escuela ahí, claro, más o menos. Ahí, claro. Pero está, me modernicé, pero porque me gusta, o sea, aprendí mucho, claro. Aprendí mucho con el hermano de Fiorella también, con Juanda, un saludo ahí a Juanda. Juandita. Y veo que hay mucho, o sea, estábamos hablando también el otro día con Mestre Iquiño y el director Ale Chamorro, que ¿qué instrumento vos le pondrías a la batería? O le sacarías, no sé, ¿cómo a vos te guste más? Pa, yo le sacaría la gogó, capaz. No. La gogó. Mira, que ya toca gogó. La gogó o... O el abogó.
Hasta el Switcher se enojó, ¿viste? Sí, se enojó, Nico. El Switcher se enojó. El Switcher fue el primer año que hicimos un diseño de un Rampla. En 2018. Sigo diciendo. Era un diseño... O sea, no queda mal, pero... Si sabes cómo hacer un diseño bien, claro, así... O sea, yo siento que hoy en día, capaz que tenés una batería de 100 y pico de revista y tenés un par de abonos, creo que... No se siente mucho. O sea, yo sí... Ponele, el día de mañana tengo una batería grande. Me gustaría tener, no sé, capaz que dos filas o llegar a tener una fila, pero que sea bastante completa. Claro, sí. Uh-huh. Yo lo que veo que la Bobo, con las cuatro bocas que tiene, es un instrumento que le puedes sacar mucho provecho. Claro, le puedes sacar jugo, pero como te digo, en mi batería me gustaría que sea. No, bastante, sí, obvio. O sea, tu gusto, no, claro, bien. Claro. Yo, por ejemplo, yo no sacaría ninguno. Yo agregaría, claro, sinceramente. Por ejemplo, unas frigideras, una fila de frigidera, pero tienes que también ver el sentido de qué samba te va a aportar eso. Sí, o claro. O sea, no vas a poner, como dijo el otro día acá el maestro Diquiño, no sé, una parada afro en un samba de, no sé, de cualquier otra cosa. Sí, que claro. No tiene sentido. O sea, hay que ser creativo a la hora de tirar alguna parada o bosa, no sé cómo te digas. Dos cosas, parada y bosa. Pero tenés que ser bastante creativo y escuchar lo que está interpretando la escuela también, el enredo, ¿no? Claro, sí, obvio. O sea, obvio. No creo, claro, como decís vos, no creo que metan en un corte... No lo rumbo ahí, claro, en medio de sí, una claro. Parte feliz, ¿no? No, no va. Y bueno, bien, yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa y ya venimos entonces. Volvemos. Ah, bien. Muchas gracias.